Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video es muy importante para mis compatriotas bolivianos, para los colegas médicos que quieren mucho venir a Brasil y querer y poder trabajar legalmente y poder revalidar su diploma. Entonces les voy a hablar sobre este edital que es el ICESPI, que ha abierto este edital para todos, nos ha abierto una puerta. Pero hay muchas controversias, muchas cosas que se están hablando de este nuevo edital, porque esta organización que lo está haciendo es una organización privada y no pública, o sea, no del gobierno. Entonces a muchos les preocupa un poquito eso. Antes de comenzar de hablar este tema, no, por favor no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de seguirme en mis redes sociales que yo siempre estoy informando alguna cosa nueva. Comencemos con el video. Vamos a hablar sobre el INCESPI, pues una organización privada que está haciendo este nuevo edital para poder revalidar el diploma médico acá en Brasil. Hay muchas controversias sobre este edital porque solamente consta de una prueba que sería objetiva, que sería responder 80 preguntas y que pasas con 60 puntos. No hay la parte práctica, entonces para muchos eso es sorprendente, o para otro esto es un no es fidedigno. Hasta este momento que estoy grabando el video, el ICESPI no ha dicho cuáles son las universidades convalidadoras, porque acá en Brasil, según la política que hay, es que solamente universidades públicas del estado pueden revalidar diplomas médicos. Entonces se está esperando que el día de mañana, que va a ser el día 27 de agosto, va a haber un en vivo en el canal de YouTube de ellos, donde van a revelar cuáles son las universidades que van a estar en convenio para revalidar el diploma. Así que tenemos que estar muy atentos. Yo les voy a dejar acá en la descripción todos los datos y no se olviden seguirme en mi Instagram. Entonces muchas personas están esperando que salgan cuáles van a ser estas universidades que van a revalidar el diploma, porque eso es muy importante. Solamente ha salido el edital donde dice, ¿no?, de que las personas debemos inscribirnos y el costo de la inscripción es de 1.600 reales. Para algunos es un poco caro, para otros no tan caro, porque solamente, como les dije, el edital solamente dice que se basa de una prueba teórica de 80 preguntas. Vale 100 puntos las 80 preguntas y que cada una va a valer 1.25. Con 60 puntos tú pasas y revalidas tu diploma con estas universidades que todo mundo está esperando para saber cuáles van a ser estas universidades. Otra pregunta, como muchos tienen duda porque es nuevo esta organización, este edital, nunca se ha visto. Entonces para algunos quedan un poco susceptibles con una controversia también, porque muchos dicen, ¿no?, que el CFM, que es el Consejo Federal de Medicina acá en Brasil, no se ha pronunciado, no ha dicho nada. Entonces también susceptibles por esto, porque siempre que sale un edital el CFM siempre está ahí, ¿no?, para dar su opinión y decir algo al respecto de este tema, pero no se ha pronunciado. Pero nosotros, como yo, que tengo ese sueño de revalidar mi diploma, no perdemos la fe y siempre seguimos adelante, y cualquier edital que salga, pues nosotros vamos a postular, ¿no? En caso de que tú no hayas logrado los 60 puntos para poder revalidar tu diploma, va a haber un programa de adaptación que sería como anivelarte para poder ver cómo vas a poder revalidar tu diploma. Aún no se sabe cómo, si va a haber una prueba o solamente necesitas hacer ese curso de adaptación, que va a ser en unas universidades que ellos van a decir con cuáles tienen convenio. Tú vas a poder elegir una de estas universidades para poder hacer esa adaptación o complementación para tú así poder revalidar. No se sabe si va a haber un examen después, se va a tomar un examen o solamente haces el curso y te revalidan el diploma. Entonces falta todavía la segunda parte de ese edital para ver cómo va a ser. El día de mañana, repito, va a haber un en vivo en el canal de YouTube de ellos, donde van a decir cuáles son las universidades revalidadoras. Han hablado abogados del INCESPI diciendo, ¿no?, que esto es un edital fidedigno, legal, porque el INCESPI solamente es una organización que va a tomar el examen y que quien revalida no es el INCESPI, sino la universidad que están en convenio con el ICESPI. Entonces vamos a esperar cuáles son estas universidades y vamos a ver qué da. Todos estamos emocionados porque es una puerta que se nos abre a todos, a los brasileros que han estudiado en el exterior, como a los extranjeros que también queremos trabajar y servir en este país que es Brasil.
Otras dudas, el examen va a ser tomado el día 1 de noviembre. Muchas personas preguntan, yo que soy extranjero, ¿puedo darlo? Puedes darlo, pero tienes que estar legal en Brasil. Los documentos que ellos están pidiendo, inclusive te los voy a leer, son el RG para los brasileros y el RNE, que es el Registro Nacional de Extranjero, que es un carnet que tiene foto. Luego necesitas tu diploma de anverso y reverso, mandado en PDF a color, apostillado. Esto tienes que hacerlo apostillar en tu país, por ejemplo en Bolivia, o sea, apostilla en la Cancillería, porque ningún documento que sale de otro país y viene hacia Brasil y no es apostillado, no tiene valor. Entonces hay que apostillar tu título de diploma médico a nivel nacional de tu país. El CPF tú necesitas obtenerlo, tanto el brasilero como el extranjero, y comprobante de residencia, que sería también para los extranjeros que vivimos acá en Brasil. Entonces, ese documento, yo tengo un video hablando cómo se saca ese documento. Ese documento, infelizmente, tarda un tiempo porque es muy burocrático. Lo que yo les digo es que siempre se busquen un abogado que les pueda ayudar, porque porque para hacer ese documento, el extranjero tiene que estar en Brasil. Y buscarse un abogado que le ayude a hacer todo este trámite, porque es un proceso un poquito tedioso, porque tienes que llevar todos tus documentos, como ser tus antecedentes personales, certificado de nacimiento, foto, etcétera, etcétera. Entonces es bueno que un abogado te asesore acá en Brasil y que tú hagas todo ese proceso, porque luego de que tú consigues todos estos documentos, tú tienes que ir a sacarte foto y dejar tus huellas y esperar 3 meses para que te puedan dar tu carnet de tu RNE. Antes de que te den el RNE, ellos te dan como una hojita de este tamaño que tiene, que ya tú has dado entrada a este documento. Quizás sirva para que tú te puedas inscribir, porque necesitas un documento que te identifique que tú eres esa persona para dar el examen. En caso de que tú te vaya bien en el examen y hayas pasado, ahí sí tú necesitas tener el RNE, estar estable en Brasil y tener todos tus documentos en día. Están preguntando si yo puedo o no puedo. Entonces, tienes que tener tu RNE, que es el Registro Nacional de Extranjero. No puedes venir a dar un examen con un visto de turista, porque no, o sea, eso siempre lo he recalcado en todos mis videos que he hecho, y diciéndole que se tienen que hacer ese documento y tienen que tener su CPF. Infelizmente tarda 3 meses en que te puedan dar, pero yo creo que cuando antes de que te den el RNE, ellos te dan un boleto que es como un tipo donde dice que está en trámite tu documento, y yo creo que eso lo puedes presentar. Y tu CPF, eso no tarda, y ya puedes dar entrada y puedes, yo creo, presentar tu pasaporte o tu carnet de allá de tu país. El INSESPI solamente tiene una etapa, que sería uno, pues cuando te vas a inscribir y vas a mandar tus documentos. Y luego de eso viene la primera etapa, que sería dar el examen, que son 80 preguntas que tú tienes que responder, que tienes que hacer 60 puntos. Entonces solamente de eso consta la primera etapa. Si tú haces 60 puntos, listo. Lo que dice el edital es que ya revalidan tu diploma con cualquiera de las universidades que ellos van a decir el día de mañana. Una cosa importante, sabemos que nosotros los extranjeros estamos por todos lados de Brasil, estamos en San Pablo, Río de Janeiro, Paraná, o sea, en diferentes estados. Entonces yo les voy a decir dónde se van a tomar las pruebas, el examen, y tienen que ver el lugar que les quede mucho más cerca de donde estén viniendo o donde vayan a ir a dar el examen. Se va a tomar el examen en la ciudad de Boavista, en Palmas, que es Tocantins, en São Paulo, en Petrolina, que es Pernambuco, en Brasília, que es el Distrito Federal, y en Santa María, Río Grande del Sur. Lo que dicen acá es que se va a hacer un revalida simplificado. ¿Qué quiere decir simplificado? Que antes se tardaba mucho, o sea, como unos 90 días o más todavía para que te entreguen tu diploma revalidado, pero acá lo que han dicho es que das el examen, lo apruebas, y luego 30 días para que te den tu diploma revalidado. Y las notas no van a tardar mucho. Como es el 1 de noviembre el examen, hasta el 25 o máximo a finales de noviembre estarían dando la lista de las personas que han sido aprobadas. Y ahí es donde comienza todo el trámite de llevar todos los papeles en físico, que estés todos los documentos en regla. Muchos preguntan, ¿puedo participar en diferentes editales que estén revalidando diploma? Para el INSESPI no hay ningún problema, pero puede ser que la universidad donde tú estés haciendo esa revalidación no lo permita.
Por ejemplo, hay personas que han optado por hacer en la UFMT, que es en Mato Grosso. Entonces eso, no sé cómo será, si ellos permiten que tú puedas participar en el INSESPI. Eso tienes que preguntar a la UFMT, pero el INSESPI no tiene ningún problema con eso, que tú puedas hacer la prueba. Pero en caso de que tú pases el INSESPI, tienes que desistir de alguno de estos editales. Entonces, obviamente vas a desistir de la que todavía sigue en proceso y en esta te quedas, ¿no? Porque no puedes estar revalidando tu diploma en dos partes. Entonces, eso no tiene ningún problema. Pero sí tienes que ver si la universidad donde estás tú postulando tiene algún problema o te lo prohíbe. ¿Quién es la banca examinadora? La banca examinadora es la VUNESPI. La VUNESPI, que es una banca especializada, acreditada. Entonces eso nos da un poquito más de, como que de esperanza, porque la VUNESPI es la que hace todas las pruebas para residencia, para todo Brasil. Entonces tiene una buena acreditación, tiene credibilidad. Entonces eso nos deja un poco más aliviado. Ahora, una importante, decirles también cuáles son los temas que se va a tomar, o sea, cuáles son las preguntas que va a haber, qué es lo que más se va a preguntar, porque todos tenemos esa duda. Una recomendación que siempre quiero darles a ustedes es que siempre lean el edital con calma. Si no le entendieron la primera vez, vuelvan a leerlo para entenderle perfectamente. Entonces aquí yo les voy a decir cuáles son los temas o cuáles son las especialidades que van a entrar, así para que ustedes se vayan preparando. ¿Cómo va a ser distribuido las preguntas? Aquí lo dice en el edital que son 20 preguntas de clínica médica, 10 preguntas de clínica quirúrgica, 10 de ginecología y obstetricia y 10 de pediatría y 30 preguntas de medicina familiar y de comunidad y salud colectiva. Para los extranjeros, comunidad y salud colectiva tienen que estudiar un poco lo que es el SUS, que el SUS es el Sistema Único de Salud acá en Brasil. Entonces tienen que informarse un poco cómo está, es básicamente eso. Entonces estudien un poco eso, busquen información. Hay muchos libros de acá de Brasil. Entonces básense mucho en eso, porque no les van a preguntar de su país, sino de Brasil, ¿no? Porque donde queremos revalidar es acá en Brasil. Por 80 preguntas vale 100 puntos, cada una vale 1.25. Son preguntas objetivas de múltiple selección. Yo estoy como ustedes también esperando esta oportunidad y yo me veo en la obligación de traerles esta información que para algunos puede servirle de mucho. Y cualquier duda de verdad que ustedes tengan, no olviden de preguntarme, de comentar en el video, de mandarme por Instagram, que yo les voy a responder, porque creo que estamos acá para ayudar y para servir a los demás. Pongamos nuestra fe en Dios, que todo nos va a salir muy bien. Estemos atentos el día de mañana para ver qué universidad es la que van a revalidar nuestros diplomas, si Dios quiere. Y continuemos viendo, no perdamos ninguna publicación para ver cómo va esto y para no perder esta oportunidad. La inscripción va a comenzar el día 28 de agosto, comienzan las inscripciones, hasta el 16 de septiembre cierran las inscripciones para este edital. Y el examen va a ser el día 1 de noviembre de este año. Esperemos que todo nos vaya bien y que todos podamos alcanzar nuestro sueño. Muchas gracias por ver este video. No olvides de dejar tu like, ayuda muchísimo, y de compartir este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.